Con el objetivo de sanar una parte de la crisis económica por la que pasa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que una comisión especial de la Constituyente está trabajando con él en una serie de medidas con la que esperan se respete el precio máximo de los productos. El Banco Central de Venezuela no revela los índices de la inflación desde diciembre del 2015, pero el pasado 9 de agosto la Comisión de Finanzas del Parlamento de mayoría opositora presentó un informe que decía que en los últimos 7 meses la inflación acumulada fue de 249%. El especialista de finanzas internacionales Daniel Suchar afirmó que solo endurecer el control de precios no solucionaría el problema del todo. Bueno, las medidas económicas que va a mencionar Maduro, esperemos que estén enfocadas a reactivar el aparato productivo de Venezuela, que mucha falta le hace. Teniendo un menos 7% de crecimiento, según el Fondo Monetario Internacional, eso es, digamos, es la vía y la única vía respiratoria que se le puede dar a la economía en Venezuela. Yo no estaría esperando que posiblemente pase una fijación de precios más grave de la que hay o más aguda de la que está existiendo en otros productos, ¿no? Que ha hecho matar prácticamente un poco de productores locales en Venezuela. Sigo diciendo que ambas medidas tienen que converger siempre en reactivar el aparato productivo de Venezuela, porque si no, no le vería una salida positiva a poder volcar ese menos 7% que viene después de 5 años de retroceso y poderlo empezar a hacer mucho más positiva la economía de Venezuela. Se espera que dichas acciones económicas serán anunciadas en el transcurso de la semana.